¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a este review especial de los Sims 3. Hoy toca criaturas sobrenaturales y como en la primera parte tenemos todo el introducción a criaturas sobrenaturales, en esta vamos a ver la ropa y los rasgos y gustos que se agregan, además de los deseos de toda la vida que se agregan en esta expansión. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con las partes de arriba de la ropa. Y pues como ven, tiene esta camisa toda rota que personalmente creo yo que está hecha para los hombres lobo y para los zombies, ¿no? Pero pues una chica súper rockera, así bien metalhead. O para una vagabunda, pues están bien. Te voy a quitar esas alas, pastelita, porque pues te voy a hacer bruja otra vez. Porque pues me está molestando en mi review, perdón. No se las había quitado. Ya vamos a ver los cabellos, no se preocupen. Siempre se me olvida ver los cabellos. Yo me voy directo a la ropa. Y cárgate. Tenemos estos que también son como unas ropa del juego base. Estas dos, de hecho, están en el juego base y están todas rotas. Y pues nada, o sea, están bien entradas en su temática. La verdad es que si es para un hombre lobo o para una sim hada, están súper bien. Yo no veo a otro sim con esto, ya saben. O sea, tal vez una vagabunda, pero no un sim fuera de ese papel. Luego tenemos estas otras que son súper lindas. Son partes de arriba de un traje, porque hay una parte de abajo también, de hada. Está súper linda, me encanta. O sea, parece, de verdad, parece como que sí. ¿Ven que estos son hojas? Es súper linda, súper bonita, me gusta un montón. De hecho, creo que se lo lleva Brigitte, o no sé si es este. Este es un poco más atrevido. Es para las hadas, igualmente. Como ven, está hecho de flores y plantas. Súper bonito, pero pues súper revelador, bastante revelador. En esta expansión se hace como una pequeña pincelada a lo que... Una pequeña pincelada a Midnight Hollow. Se podría decir que son como hermanos perdidos, porque la ropa también es bastante victoriana. O sea, es una ropa así con mucho cuello alto, muy cerrada del cuello, aceptando la de las hadas, ¿verdad? Es bastante victoriano y de hecho también mucha de las construcciones dan como esa sensación. Sin embargo, en Midnight Hollow lo llevaron a un nivel más alto. Es como un... como les comentaba en el review, es como un estilo victoriano más a las películas de terror, más a este gótico y así. En cambio, este es como un poco más a lo mágico. Hay géneros de la época victoriana, por si no lo saben, y la época victoriana como tal. Pero como ven, esta ropa es súper, para mi gusto es como muy europea, pienso yo, no sé, realmente esta casi no me gusta, casi no, pero esta no es victoriana como tal, o sea, esta es como más reveladorcilla por ahí. Esa probablemente sí lo sea, pero está como bastante arriba. Es un cuello bastante bonito, como ven hay un montón de detalles, detalles que no son estampados, son de la ropa como tal. O sea, si nosotros nos vamos acá, ven que no hay ningún estampado aquí, son solo colores sólidos. Por tanto, todo este tejido que está aquí está súper bien hecho. O sea, de veras que esta es una de mis camisas favoritas por eso. Pero lastimosamente nunca la he podido usar, ni siquiera con Tara, porque Tara quería darle otro aspecto muy diferente. Aparte que tiene una cara muy grande, entonces se le iban los cuellos largos con una cara muy cachetona. La cara la hacen ver más cachetona aún, se los digo por experiencia. Luego tenemos esta otra que pues parece como de vampiro, ¿saben? No sé, me da esa como sensación así muy elegantona. Y como ven, sí, o sea, yo te creo que es un vampiro. Tenemos esta otra que es una de mis favoritas, que esta es la que lleva Tara puesta. Tiene unos volantes y casi todas tienen como traje, se puede decir. Pero se pueden utilizar con otra parte de abajo, como pantalones, por ejemplo. Eso, a esta ocupa Tara y contiene pantalones. Luego, ella estará, por cierto. Luego tenemos esta que no entiendo, no la entiendo muy bien, pero supongo que estaba de moda en aquel entonces usar este tipo de camisones en la calle. Esta es una de mis favoritas, esta me encanta, o sea, tiene un aspecto, un aura de vampira, no sé, me encanta, vampiresa. Tenemos esta otra que como parece para la profesión que viene con esta expansión, que es la de adivinos, que... pues sí, ¿no? O sea, tiene como esa sensación
pero al mismo tiempo podría ser una blusa que puedas usar todos los días. Igual esta es una de mis favoritas, me gusta un montón, tiene estos encajes son preciosos, me encantan, o sea, el nivel de detalle que se mira, o sea, yo en mi pantalla, obviamente. Lo miro y veo como que si estuviera un poquito en 3D, como realmente un encaje en la vida real. Luego tenemos este que no entiendo por qué existe, por qué existes. Siempre hay una prenda en cada expansión que le digo esto, ¿por qué estás aquí? Quítate de aquí, esta no es tu familia. no sé, o sea, es súper pastel, súper rosa, o sea, tipo para vela de crepúsculo, me imagino yo. Y esta otra tampoco entiendo, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué finges? Ah, no, mentira, infiltrada. Ok, no, le vamos a dejar esta que es mi favorita. Yo no se la puse a Tara porque Miss Gerby tiene una serie de criaturas sobrenaturales y creo que ocupa esta blusa. Entonces dije yo, para no entrar mucho en comparaciones y malos entendidos, dije, mejor voy a usar otra. Y también me gusta, o sea, no hay ningún problema. Luego pues tenemos estos pantalones que son en conjunto con las camisas rotas aquellas. Como ven, se puede utilizar para zombies, se puede utilizar para vagabundos, se puede utilizar para un chico súper rockero, se puede utilizar también para hombres lobo. Luego tenemos esta que vamos a ver si las podemos ir viendo con su camisa, ¿no? Con su parte de arriba. Creo yo que es para esta. No, no estoy segura. No, ¿es para esta? No estoy del todo segura. Ahora ya no estoy segura de nada. Pero como ven, o sea, se combinan bastante bien con sus zapatos. No, pero sí que se combinan bastante bien las ropas, ¿no? O sea, la parte de arriba muy victoriana con la parte de abajo igualmente bastante victoriana. Se puede complementar de una forma muy bonita y ya pues ya le puedes hacer un súper traje ahí a la Sim. Sin necesidad de realmente estar buscando qué pega o machea y qué no. Y bueno, pues tenemos esta falda, como ven, que está súper bien hecha. Me gusta un montón. Lástima que pues no tiene 3D, pero sí que me gusta un montón. Para la temática me gusta bastante. Luego tenemos esta otra que estoy casi, casi segura que esta no es su camisa. Estoy casi segura. Vamos a para abajo, bajo. ¿Qué es esta? Porque tiene como la misma. ¿O es esta? Sí, como que es así, estas dos van juntas. Entonces, como ven, pueden ir ahí combinando, incluso con los colores creo yo que se nota, ¿verdad? Sí, son colores así, ¿no? O sea, se ven súper bien estas faldas. Y luego tenemos, obviamente, estas son a juego, estas evidentemente van a juego. Lástima que no están como en orden, porque sí van a juego la ropa. Entonces, como ven, esta pues es un juego de ropa. Y la siguiente, vamos a ponérsela de un solo para no andar así. La siguiente falda pues va a juego, ¿no? O sea, todas van a juego, hasta ahí conectan súper bien en su cintura. Entonces, como ven, sí que hay ropa, o sea, esto es lo que me gustaba antes de los Sims 3, que habían cosas como estos detalles, ¿no? De que podías tener una blusa y podías ponerle otra camisa si tenías otra expansión y te gustaba, ¿verdad? Entonces tenemos esta otra que no entiendo. No entiendo qué haces aquí, igual que esta falda. Bueno, tal vez sí es del otro tipo de victoriano. Y la tenemos en verde también, por si preciosos estos colores. Estos son los colores de. Tenía un negocio de postres, de mini postres, de esos para mesas dulces y eso. Y pues mis colores eran estos. Tenemos estos pantalones que son pantalones vamos a decirlo, son pantalones de mariachi, ¿no? De charro. Obviamente con los colores propios de negro y dorado serían pantalones de charro. No entiendo por qué tanto botón. Yo tengo un pantalón que tiene, o sea, que en lugar de zipper son botones y son súper incómodos. Entonces no entiendo por qué. No entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué existes? Pero creo yo que estos van a combinar o son de. ¿Eres tú? No, no, no son de este. ¿O es este? No, este no es. ¿Es este? No, este no es. ¿A quién le perteneces? ¿A este? ¿Será? No, no es. Iba aquí jugando a. ¿Será que? ¿Será mi pareja ideal? Algo así. No sé. No, pero no, o sea, no, no, no te pega nada a ti. O sea, ¿por qué existe? O sea, esto quizás por los botones, por el montón de botones que se tenía que quitar la gente antes.
Qué bueno que existe el velcro. Luego tenemos estos que es, ya saben, estos son de hada, o sea, tienen como ese estilo un poquito como de hada, más que todo porque tienen ese estilo de terminar en punta como las hojas. No sé si con estos combinan, o sea, no, es que son muy bajos los pantalones. Entonces sí, o sea, se puede combinar con cualquier cosa, ¿no? O sea, no todo tiene que combinar en esta vida, ok, no. Quizás con esto, tal vez, miraría bien cookies. O con este. No, no, con este no. Es que estas dos ropas no sé qué hacen aquí. No entiendo. Me da un clinch en el cerebro. Y bueno, pues tenemos en varios colores. Son súper bonitos. Esto los lleva ella en la serie de Criaturas Sobrenaturales. Y luego tenemos esta falda. Que esta falda sí es traje. Y aquí ustedes, ¿por qué te cambias tanto de un menú a otro? Pues para enseñarles bien las cosas. Como ven, ahí está, estas dos son un conjunto, pero pues te dan esa opción de que no sea un conjunto completo. En los Sims 4 no he visto eso, pero pues supongo que existe. Tenemos este otro, que es como que si fuera una flor. Con tanto amor me diste tú, se marchitó. Ok, no. Pero no, tampoco le encuentro su match. O sea, no encuentro, o quizás este, porque tienen como los mismos colores. Tal vez, así con un aspecto bastante victoriano. Puede ser, pero no estoy segura. Y si no estoy segura, pues no me crean. Pues solo cuando estoy segura, créanme, porque no sé, no sé realmente. Qué bonito ese azul, me gusta un montón, ese azul bandera. Me gusta. Y este pues sí, este sí tiene su ya basta. Tiene su parejita, que son estas blusitas, como ven, hace que se vea un solo vestido súper bonito, aunque yo no soy muy fan de los volantes, pero sí, ahí tiene su parejita. Luego tenemos esta, que este en cuerpo completo, que es un traje extremadamente sexy, o sea, realmente yo solo pienso que es una bata. Y medio está puesta, niña, te da un mal aire y se te levanta todo eso y te miran todo. No, 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 no. Ok. Pero es súper sexy, o sea, me gusta un montón. Luego tenemos este otro que pues me gusta esto que está aquí, pero sinceramente a mí en la vida real me daría picazón. O sea, me da alergia y yo soy bien sensible de la piel. O sea, a mí me da alergia al frío. O sea, al frío me da alergia cuando me baño, por ejemplo, con agua muy helada. Entonces me da picazón los suéteres que son de cuello alto, las camisas que son de cuello alto, las bufandas, en fin, todo un caso. Luego tenemos este otro que es súper bonito, a mí me gusta un montón, casi no lo he utilizado porque realmente no encuentro a la cima adecuada para ponérselo, pero me gusta un montón, me gusta el escote, me gusta, bueno, en general tiene muchos escotes. Este otro, no sé, es como para una bruja muy, muy a lo Harry Potter, tal vez, porque realmente la Sim se mira de bastante sin forma. Y ella tiene una figurita bien bonita, entonces sí que no me gusta. Este es otro como más elegante, este me encanta, me gusta un montón. No sé si les he dicho que yo les hago dos cambios a los Sims, dependiendo de mi estado de humor. Luego tenemos este otro que es como más de vampiresa sexy, no sé ustedes, pero es súper bonito, me gusta un montón. Es como un traje, pero tiene abajo un vestido, ven, que es como una falda hasta arriba, hasta como la cintura, tiene su chaqueta y tiene como un vestido adentro. O sea, esto, una vampiresa totalmente. Lástima que no he tenido vampiresas en mis Sims, pero sí, yo la haría así súper fin fatal, algo así. Luego tenemos este otro que tampoco entiendo qué hace aquí porque existe, pero pues ahí está, y es el último. Vamos a dejarle el traje de vampiresa, no los distraiga, no los distraiga. Y vámonos a zapatos. En zapatos creo que solo hay como dos, sí. Tenemos este que son pues, realmente no son mis favoritos, a pesar de que yo no ocupo tacones, y si ocupo tacones pues es de este alto. Pero siento que son un tanto aniñados, pienso, no sé, creo, casi no me gusta, o sea, muy señoriales tal vez. Yo cuando me he visto formal me he visto demasiado señorial. Pero sí, o sea, casi no me gustan. Y estos menos. O sea, estas botas no, no soy fan. No soy fan. Definitivamente no soy fan de esas botas.
Le vamos a quitar esas botas porque me va a hacer ruido un poco que esté ella con esas botas. Y luego pues tenemos, menos mal se quedó con este peinado para verle los aretes más grandes del mundo. Parecen unos medallones ahí, talismanes. Probablemente lo sean, ahí tienen el ojo de los Illuminati. Luego tenemos estos collares que pues, menos mal le dejé esta ropa, pero no se va a apreciar cuál es cuál porque tiene, bueno, el collar que tiene un talismán negro no es. Esos collares se los pongo a Tara también, hago creer yo que son amuletos. Esos otros que pues son muy victorianos también con el emblema Illuminati ahí también. No, no, es como el emblema familiar quiero pensar. Pero también tienen estas otras que también tienen ese ojo por ahí. También que digo yo que es Illuminati, entonces imaginan ustedes andar así toda vestida, o sea... Este otro es otra pulsera también que tiene ahí como parece una foto de Hera, de la diosa griega. Y bueno, pues también en esta parte están las uñas, las garras más bien de los hombres y mujeres lobo. Se le pueden poner a un sim, pero realmente no sé si se les puede como cambiar el color. Ah, bueno, sí. Ok, entonces le puedes poner uñas largas y pues ponerle pinta uñas, supongo. Nunca me había dado eso, pero es que no me gustan las uñas que parecen garras, honestamente. Y luego pues tenemos unos guantes, que pues son eso, guantes, pero o sea no le podemos dejar sus uñas ahí largas. De hecho los Sims no tienen uñas, con razón nunca abren latas. Y estos pues son colmillos, o sea son los colmillos de los vampiros, tengo entendido yo. Entonces realmente no vale mucho la pena verlo porque pues únicamente se ven cuando abren la boca. Luego teníamos pendientes los peinados. Que los peinados vienen unos que no me gustan mucho y otros que sí me gustan un montón. Y pues como que se quitó el filtro, ¿verdad? Se quitó el filtro. Ok, vamos primero a los peinados sin accesorios. Y tenemos este que honestamente no me gusta, pero es de como para mujeres lobo, ¿no? En esta expansión se le da mucho cariño a los hombres lobo y a las brujas, más que a las hadas y los vampiros. Entonces van a ver que pues, este peinado es de mujer lobo, a mi gusto. Este peinado es como más de bruja, a mi gusto, porque puede ser también de un hada o de Lady Gaga, no importa. Luego tenemos este otro que es de mujer lobo, definitivamente, porque de vampira lo dudo bastante. Y este ya es como de hada, ¿no? O sea, este es muy bonito, pero siento que es demasiado pelo, no sé ustedes. Igual este es como para bruja, es súper bonito también, me gusta un montón. Estaba entre mis opciones para utilizar el cabello en Tara, pero pues me gustó más el de la tienda. Luego tenemos este porque en los Sims 3 criaturas sobrenaturales se agrega la habilidad de apicultura. Creo que se llama la de las abejas, entonces obviamente esta pues no se la pongas, o sea se pone casi automático cuando el sim va a trabajar con las abejas, que son para pues que no te piquen las abejas. Este es uno de mis peinados favoritos, es súper tierno, es me imagino yo que para hada, pero es uno de mis favoritos, es súper tierno, me gusta un montón. O para la profesión de adivina o adivino. Tenemos este otro que es el turbante, no se llama turbante, no sé, pero sí, o sea, es para la profesión de adivino. No me gusta que no tenga pelito, porque aquí está la sombra del pelito, o sea, no me gusta que no tenga pelo. No voy a decir por qué, pero no me gusta. Y este otro es súper bonito, es precioso, me encanta, o sea, me encanta que... se vea tan, no sé, este accesorio se le puede cambiar el color, o sea, no hay ningún problema para una boda. No, hombre, chicos, eso está precioso, precioso. Luego tenemos el típico sombrero de bruja, que es este, el de la bruja del oeste, la bruja del este o del oeste, del este creo yo, la bruja del este es la del cuento del mago de Oz. Y tenemos este otro también, como ven, les digo, o sea, el peinado aquel era el peinado de bruja. Es súper bonito. Este otro es como la reina de las ninfas y las hadas y los silfos. Súper bonito. Me gusta un montón que termine en trenza. Ah, pero esta cosa siento que está como un gusano ahí pegado. O sea, eso es lo que no me gusta. Si estuviera como un poquito menos grande, tal vez sí me gustara un poquito más. Pero el peinado en general me gusta. A pesar de que acabo de decir que en el otro siento que es mucho pelo.
en este sí siento que ella necesita destacar ese cabello, ¿no? Luego tenemos este otro que es súper común, de las hadas, ya saben, pero a mí me gusta, no sé, si no tuviera esta cosa me recordaría a Lady Gaga en Poker Face. Pero me gustan con esas cosas encima también. Es muy entrado en la temática el cabello, la verdad. Y bueno, pues esos son los cabellos de chica en esta expansión. Cuando la chica es mujer lobo, se nos desbloquea aquí los cabellos, el vello corporal, para que pues sea peluda también. Vamos a ver a Arthur ahora, Arthur de Criaturas Sobrenaturales. Vamos a ver al primero cabellos, porque pues ya ven que yo me desoriento, si no se me olvida. Tenemos este cabello que pues honestamente, vamos a ponérselo en rubio para que puedan verlo. Honestamente me recuerda mucho a Brad Pitt en su papel de lo que, no, ¿cómo se llama? Entrevista con el vampiro, o sea, más ahorita que se puso rubio Brad Pitt aquí completamente. A Arthur le dejé barba porque él es hombre lobo, pero bueno, sí, sí es como bien vampiresco, ¿saben? Así de esos vampiros que se dejaban el pelo largo. Este no lo entiendo qué está haciendo aquí. O sea, parece como el de, no el de Edward Cullen, porque el de Edward Cullen es otro. Pero no sé, no, parece el pelo de Antonio ahorita que no se cortaba el pelo. Y ya le dije que se lo corte. Luego tenemos este otro que sí es, este definitivamente es de Edward Cullen. O sea, Edward Cullen en la película esta, la primera de Crepúsculo, se peinaba así. Y yo, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo le lleva a un hombre peinarse? Y bueno, Edward no se le despeinaba nunca el pelo. Luego tenemos este otro que también me recuerda a Brad Pitt en esa película de Entrevista con el Vampiro. No la vean si son muy sensibles. Yo no la pude terminar de ver porque era demasiada gráfica. Entonces, a mí me pone muy mala sangre. Yo soy de esa clase de personas que ve, huele o piensa en sangre, me pongo al punto que casi me desmayo. O sea, me pone muy mal. Entonces, por eso es que no la pude ver. En fin, me pasaba apretando los ojos todo el tiempo. Este es uno de mis favoritos, es súper emo, pero me gusta. O sea, Jared Leto, me encanta. Jared Leto es el cantante de 30 Seconds to Mars. Por si no lo saben, por si no les gusta ese tipo de música. Y bueno, pues este no me gusta tanto, este peinado. O sea, el peinado me gusta, pero porque otra vez Chris Angel, my freak. Pero el sombrero no, y más que no lo puedo ver. Parece el sombrero seleccionador de Harry Potter. Luego tenemos este con el cabello más largo todavía. O sea, súper largo y súper sedoso. Y solo usa jabón de cuche le decimos nosotros en El Salvador, que es como jabón muy grasoso, entonces como la piel del cerdo es grasosa, entonces es con ese, sí, es un jabón que es como multiusos, para lavar ropa, para lavar los trastes, para lavarse uno, entonces le decimos jabón de cuche. Entonces es de súper baja gama, o sea, es el jabón súper baratísimo que encuentras en el súper. Yo creo que ni en el súper de mi casa lo vendían. Pero sí, o sea, si ustedes tienen algún tipo de jabón que así, cuéntenmelo en los comentarios. Luego pues tenemos este otro que pasó por sanidad del muchacho y ya pues se cortó el pelo, ya decente, Harry Potter. Con el pelo negro es Harry Potter. Tenemos este otro que es el de adivinos también, que es la profesión que... ¿Ven este sí tiene pelo? ¿Por qué la chica no tiene pelo? Y en este sí tiene pelo. O sea, me explica. O sea, tiene unos baby hairs por acá. Los odio. No ustedes, a los Sims. Luego tenemos este que es el de apicultura. El sombrero este. Hay un montón para chicos. Y bueno, tenemos este otro que es de Silfo. Es uno de mis favoritos, la verdad. O sea, me gusta un montón. Parece Legolas del Señor de los Anillos. Me gusta bastante, bastante, bastante. En barbas creo que solo tenemos las que les comenté, que son estas barbas súper peludas como para hombre lobo. Y pues están estas otras que son como tipo patillas. Que pues honestamente a mí las barbas no me gustan para nada. Yo le pongo esta porque pues en negro sí se le mira así como esa barba de 3 días. Pero no soy muy fan de las barbas, entonces casi no se las pongo. Ya les enseñé también lo de los pelos en el video anterior. Y vamos a ver la ropa, le voy a dejar la ropa de Legolas. La ropa, el peinado de Legolas. Y tenemos la misma camisa rota. Esta es una camisa formal. Ahí se le mira un poquito aquí el pecho al chico, al muchacho. Luego tenemos esta otra que es
Llamas deportiva, igual a él si se atrevieron a cortarle en el pecho. Respeten también a los chicos, hombre. De veras. Esta, pues también puede servir así para un chico súper metalero. O sea, yo lo veo y ya veo que con una guitarra ya le creo que es metalero y sale así a los conciertos. Luego tenemos esta otra que es de Silfo, que son los hados, se puede decir. Pero es que en realidad las hadas no tienen un sexo como tal, no son chico y chica, digamos. Entonces se dice que son silfos, hay elfos también y pues también hadas hombre, pero en realidad son silfos. Entonces por eso es que no tienen un género como tal. Entonces por eso es que digamos que son silfos. Ok, luego tenemos este otro y luego tenemos este que... Ay, está hecho de plantas, está súper cookies. También ellos tienen combinaciones en su ropa y se puede ir combinando. Ese es uno de mis favoritos, me recuerda a Edward Cullen, Crepúsculo. Pero no en este color, más en este color me recuerda a Edward Cullen de Crepúsculo. Y este también. Este es muy, muy, muy apropiado, se dice la palabra. Muy apropiado, muy bonito, me gusta un montón. Este también me recuerda a Edward Cullen, todo me recuerda a él. Ok, no, ya soy como Bella obsesionadísima con Edward. Más que estoy leyendo Sol de Medianoche, no les he contado, es la versión de Edward de Crepúsculo, o sea, te la narra Edward. Crepúsculo, toda la bendita saga te la narra Bella, y en algunas partes te la narra Jacob. Pero en esta Sol de Medianoche, el primer libro de Crepúsculo se llama Sol de Medianoche, pero narrado por Edward. Entonces eso estoy leyendo, por eso tengo a Eduardo metido en la cabeza como pensamiento incómodo. Luego tenemos este otro que también es muy vampiresco. De hecho, varios vampiros lo han puesto, los Van Howl creo que lo han puesto, que pues uno de ellos es una parodia a Edward Cullen. Tenemos este otro que es muchísimo más vampiresco. Hasta tiene un reloj aquí, o sea, what the heck. Dios, el estampado. No es mi favorito, definitivamente. Está bien feo. Luego tenemos este otro que pues... ahí está. Está bien. Este es uno de mis favoritos. Me encanta este chalequito y su reloj. Su relojito aquí para ver. Tipo Sherlock Holmes. Me gusta un montón. Ay, hablando de Sherlock Holmes, ¿se parece a Henry Cavill, muchachito? Ok, no. Este sí se parece... A ver, este le pongo el peinado que les estaba diciendo anteriormente. Ay, Dios, se me quitó todo en los pe... Ah, me choca cuando el filtro solar vampírico no funciona. Okay, no. Le pongo este peinado y aparece el de diarios. No, no diarios de vampiro, no, ese es Estefan. Al de entrevista con el vampiro. A ese. De hecho, tampoco me leí los libros porque era demasiado gráfico todo. ¿Verdad? O sea. Guapísimo. Luego este sí lo anda Arthur. Este fue mi favorito de todos. Es más en este color. Esta es la ropa con la cual lo vimos al principio. Es una de mis favoritas. Y finalmente tenemos esta otra que realmente no entiendo por qué está aquí, por qué existe. O sea, es como de brujo, pero al mismo tiempo no. O sea, no entiendo qué hace ahí. No entiendo. Luego tenemos esta otra que a pesar de que a mí me gusta que los hombres ocupen como una chaqueta, no sé, siento igual que es demasiado crepúsculo. Esta otra que tenemos acá es... No sé qué es. Porque existes. Y esta menos. O sea, esta sí, sí que se las he visto a silfos. Pero pues no. Silfos. A ver, ya entré en duda. Silfos. Y nereidas. Gnomos y salamandras. Ok, no. Silfide. Los silfos son espíritus del aire. Bla, bla, bla. Hadas. Su forma masculina es el silfo. Están relacionados etimológicamente con los elfos, pero a diferencia de estos no existen mitos explícitos sobre ellos, ¿ok? Entonces, bueno, pues silfos. Pero es que yo entendía que silfos son las hadas, también. Shopping. Es que estoy en Wikipedia, bueno, no estoy en Wikipedia, estoy en... Bueno, les voy a dejar una imagen random que encuentre de qué son silfos. Para que ustedes sepan que pues son más o menos familia de las hadas, aunque dice que son entre los hadas y los no y los elfos. Ay, me quedé ahí como que en disco rayado. ¿Ustedes saben qué es un disco rayado? Es que yo ya no sé a qué generación le estoy hablando. O sea, yo tengo 28 y ya para mí alguien de 18 años ya estamos en otra onda muy distinta.
A ver, tenemos estos pantalones rotos que pues solo vienen unos, en las chicas también solo venían unos. Tenemos estos otros que son muy bonitos, son como para vestir. Me encanta que los hombres planchen sus pantalones con esto, o sea, se ven súper elegantes con esta cosa de la plancha, a pesar de que no nació para ser elegante. Tenemos estos pantalones que también son para señores hados. Sí, son para señores hados. Son como unas mallas para ser tipo Peter Pan. Y luego tenemos estos otros también que son para hombres silfos. Y pues ahí están. Luego tenemos estos otros que son mis favoritos también, que son súper sencillos, la verdad. Esos son los que anda Arthur por defecto. Y tenemos los pantalones de charro. No sé por qué existen, porque están. Han de ser súper incómodo andar con esto para sentarte. Luego tenemos estos otros que no entiendo por qué están aquí, o sea, son bastante más modernos. Serán porque está inspirado realmente esto en Crepúsculo. Y estos otros que son como para, como que si tuviera un pañal ahí, no sé. Recuerden que esta es mi opinión personal, no se lo tomen a pecho, no se lo tomen personal porque es mi opinión. Pero sí, o sea, no entiendo. Tenemos estos otros que igual no entiendo por qué existen, pero son conjunto con otros, con otra pues, camisa por acá, creo yo. O sea, no, con esta no, definitivamente no. Quiero ver. Si a las chicas les dediqué ese tiempo, tú también te lo mereces, Arthur. Creo que son con estos. Sí, con este es con el que pega. Entonces sí, o sea, como ven, hay combinaciones en esta expansión. O sea, no es que estén los pantalones y las cosas al azar ahí. En trajes completos nunca me he fijado si hay de criaturas sobrenaturales. Ah, bueno, sí. Estos son que parecen de mayordomo. No me gusta. Pero, ¿qué le voy a hacer? O sea, no se trata de que a mí me guste o no me guste. Se trata que, pues, es la temática. Los Sims 3 criaturas sobrenaturales funciona muy así, muy de esa temática. Pero pues realmente, bueno, y los zapatos que son son los que anda puestos, o sea, solo que son más oscuros. Son los de esta expansión. Son como unos tipo botas prácticas, aerodinámicas. Y en los accesorios creo que solo trae este, que es una pulsera muy parecida a la de Edward Cullen también. Dios, Edward Cullen se filtró en mí como una sopa. Las garras también de los hombres lobo, ahí están. Ahí las pueden ver. Y los colmillos también. Entonces, eso es por parte de los hombres. Y vamos a hacer que este hombre se vuelva niño. Niño. Niño, vuélvete niño. Sayaf acá, ok, no. Peinados, no recuerdo que haya nada para niños de criaturas sobrenaturales, no hay nada. En ropa tampoco recuerdo que haya algo, es que esta expansión, ah, bueno, sí, miren, ahí está esto para vestir a los niños, Dios mío, vestir a los niños como adultos. No soy muy fan de eso. Y tenemos esta otra que es como para niños silfos. ¿Verdad? Entonces tenemos eso. Pero realmente nunca he vestido a ninguno así. O sea. Y en las niñas es lo mismo. Así que no me voy a detener en eso. Porque pues niñas e infantes creo que no viene nada. Realmente no recuerdo haber visto nada en infantes. Y bueno, pues vamos a ver los. No, quítense, quítense, quítense. Vamos a ver los rasgos. Que son varios rasgos los que vienen, pero no me acuerdo dónde están los rasgos. ¿Dónde están los rasgos? Ok, viene fan de lo sobrenatural. Ah, bueno, Alma Nocturna es uno. Ellos prácticamente pueden pasar la vida despiertos. Duermen en el día y duermen en el día y viven de noche. Luego tenemos quiero ver, 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 quiero ver. Si me permites, escéptico de lo sobrenatural, es decir, de esas personas que no creen que existan criaturas sobrenaturales y no les gustan y son de los que se asustan, ¿no? Cuando se ven un hombre lobo transformarse. Luego tenemos fan de lo sobrenatural, que a esto les encanta todo lo relacionado con las criaturas sobrenaturales, vampiros, hombres lobo, brujas, cualquier cosa que cualquier otra cosa les gusta. Y les gusta pasar el rato con ese tipo de Sims. Por ejemplo, la que es parodia de Bella Swan de Crepúsculo es fan de lo sobrenatural. Pero la animación es exactamente la misma que la de emocional, algo así.
se emociona con facilidad, algo así. Allá afuera hay todo un mundo de maravillas inexplicables a lo que los escépticos de lo sobrenatural no les llaman lo más mínimo. Todo esto se puede resultar fascinante para algunos, pero este tipo de sims prefieren la seguridad. Luego tenemos también recolector, que este usualmente se ocupa para sims que son hombres lobo, porque pues tienen como esa habilidad. Realmente no se recomienda porque ya la traen por defecto, pero sí que tienen como más ojo, ¿no? Para eso. Si se puede recoger, plantar o cazar, un recolector es la primera persona idónea para el trabajo. Los recolectores tienen un talento especial para encontrar ingredientes por el mundo. Entonces, y sus cosechas siempre son las mejores. Entonces, esto es como más para hombres lobo o para hadas. Luego tenemos introspectivo. Edward Cullen, definitivamente. ¿Dónde está? Aquí está. Los sims introspectivos no pueden evitar meditar sobre los enigmas, o sea, pensar en el sentido del sentido, los misterios y el significado de la vida, o sea, iracundos, meditabundos, vagabundos. Aquí no, vagabundos en su pensamiento. A veces el peso de estos pensamientos tan profundos pueden ser hasta la distracción y ralentizar ligeramente el proceso creativo. También está el sim que es correcto. Usualmente los vampiros tienen estas dos características, ¿no? Que son muy correctos y que son muy introspectivos. Vamos a ver la animación. Pero, ahí está. Ay, no, qué bonito. La forma de etiqueta se ha convertido en cosa del pasado. La moda ahora, enamora afinado. Las normas de etiqueta son cosa del pasado. Ok, no. Afortunadamente, los sims correctos todavía recuerdan las antiguas formas de comportamiento. Si me permites, juego, porque es porque me lo quitas. Y se comportan siguiendo un código de honor o por lo menos uno de buenos modales. Ok, vamos a dejarle eso a este sim y vamos a ponerle, bueno, los deseos de toda la vida. Ya vieron algunos acá. Está el líder de la manada, es convertir a 5 sims en licántropos y encontrar objetos de valor de 40.000 simoleones. Entonces, básicamente, también creo que es para morderlos. Luego tenemos transformando la ciudad, que pues, espérenme un momento, maestro del misticismo es alcanzar el nivel 10 de la profesión adivinatoria en la rama de mística. Creo que hay 3, pero no estoy muy segura, no estoy del todo segura. Vamos a ver por acá. Luego quiero ver, artesano de la alquimia es otro. Cuando los chefs combinan ingredientes, crean cosas deliciosas. Cuando un artesano de la alquimia mezcla ingredientes, reescribe las reglas de la existencia humana. Full Metal Alchemist aquí. El dominio de la habilidad alquimia no es sencillo, pero la dedicación se ve recompensada con poderes increíbles. Solo mediante la práctica constante, un estudio meticuloso y aplicación de una amplia variedad de poderosos elixires se puede obtener el título de artesano de la alquimia, que es alcanzar el nivel 10 de la habilidad de alquimia y usar 50 elixires de esta cosa. Luego tenemos, quiero ver si es que como está en orden alfabético, se tengo que ir viendo. Convertir la ciudad. Este es otro. Algunos vampiros creen que su grandeza se mide por el número de conquistas que tienen en su haber. Descansan durante el día para poder pasar largas noches saciando tu sed de plasma y convirtiendo a aquellas personas que consideres dignas. Básicamente es beber de 20 sims y convertir a 10. Es un poco difícil porque no todos los sims quieren y no todos los sims pueden, o sea, porque por ejemplo las brujas no pueden ser vampiros y brujas al mismo tiempo, o sea, se imaginan el caos. De ahí tenemos, quiero ver, creador de monstruos, no, emperadora del mar, no, cazador de cuentos de hadas. ¿Por qué conformarse con una mascota corriente? Ah, no, perdón, este creo que es el del unicornio. Me equivoqué. Perdón, el jardín perfecto creo que no es. A ver, la conita, oye, no. Explorador del éxito, fenómeno de la moda, galería de primera clase, cenit de los estudios, gran explorador, grupo no sé qué, imperio turístico, jardines más verdes. Jardines más verdes, sí.
Hacer crecer 100 plantas con la interacción florecer y alcanzar el nivel 10 de jardinería. Las hadas tienen un don natural para las plantas y sus cuidados y sus cuidadosos cuidados césped y verdes jardines les ponen a muchos los dientes largos. ¿Qué es esa expresión? Pero incluso para ellas no resulta fácil domar el césped y someterlo a su voluntad. Hace falta mucha práctica y todavía mucha más paciencia. Entonces, ese es otro. Tenemos belleza enigmática, decía aquí, que es uno que me pasé aparentemente. Pero creo que no está así en la traducción esta. Creo que no. Pero dice que es una belleza mágica también de las hadas. Pero no me aparece aquí. Tendría que estar aquí en esta parte de acá. Pero no. No me aparece. Estábamos en la J. Tendencia a presumir. No. Lengua. Ajedrez. No. Líder de un mundo libre. No. Maestro de las artes. No. Pero maestra de los zombies. Sí. Para un maestro de los zombies no hay mejor amistad que un zombie tan valiente con hambre de cerebro. Son adorables. Pero para otros sims no hay nada más aterrador que la visión de un despiadado muerto viviente en la distancia. Ser maestro de los zombies implica aceptar la responsabilidad en caso de un apocalipsis zombie. Y este es básicamente transformar a 10 sims en zombies usando ya sea reanimación con los muertos en las tumbas o el elixir de zombificación potente. Luego tenemos el mago, no, este no es este de la profesión mágica, me equivoqué. Más que una máquina, nada de dinero, gatos, presentador, no. Sanador místico. El sanador místico es todo lo contrario al otro. Este quiere curar a 12 sim transformados usando el encantamiento sol o el elixir curativo potente. Hoy en día los sims pueden transformarse en todo tipo de bichos raros, como sapos, zombies y payasos trágicos. Ni siquiera los zombies con sensación azul o belleza interior están salvo. Hace falta alguien desinteresado y quien le importe mucho a los demás para curar esas pobres almas en desgracias. Ok, luego tenemos, creo que me falta uno, no, me faltan un montón. Maestro del misticismo, alquimista ambicioso y pitonizo famoso. ¿Qué es eso? No, ¿y por qué no me sale? ¿Por qué no me salen? O sea, a ver. Presentador informativo, no. O sea, tendría que estar aquí, ¿no? ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no me salen? Es que hay uno en el cual puede ser estafador, ¿no? O sea, de esos de que leen el futuro y todo eso, pero tipo, o sea, no es verdad. Entonces no sé por qué no me salen, no comprendo. No sé si tiene que ver con sus rasgos o qué. Pero en realidad no tendría que ver nada que ver con sus rasgos, pero no me salen, o sea, qué raro. Está bastante extraño. Pero no sé, o sea, uno me salió el otro, o sea, no me salen, pero bueno. Asumo yo que este pitonizo famoso es de ese tipo Walter Mercado, o sea, de llegar al nivel tanto de adivinatoria y leerle a la gente su futuro. Y creo yo que el otro decía belleza mágica, que son de las hadas, es como transformar a sims con un tipo de encantamiento que tienen. Entonces, básicamente es eso, esas dos. Sí me acuerdo de que en la serie de Miss Herbit había uno que Bailey era belleza mágica, que era transformar como a 12 sims con ese encantamiento que solamente las hadas tienen, que es como una transformación mágica. Luego tenemos de las recompensas, que son las que tenemos en el juego, Lobo Alfa. Se consigue con 20.000 puntos, le da un aullido aterrador y capacidad de morder a cualquier persona sin ser rechazado. Tenemos Inmortal, que es para los vampiros, cuesta 30.000 puntos. Y esto es pues básicamente lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ellos pueden estar en la luz del sol, su tiempo de vida se detiene y además no son rechazados a la hora de beber de otra persona. Reina de las Hadas también básicamente se convierte en eso, ¿no? En la Reina de las Hadas y puede convocar a otras hadas y puede tendrá la opción de cambiar de color y forma de hadas cuando quiera y además su resistencia mágica se verá aumentada. Manos mágicas, que son la de las brujas, estas cuestan 20.000 puntos y básicamente se deshacen de su varita mágica, así como en los Sims 4 hacen magia con las manos y ya no necesitan utilizar su varita mágica para nada, ¿no? Entonces es una de las cosas mucho más chéveres. Aspiradora voladora, es un pájaro, es una escoba, no, es una aspiradora. Esta es una recompensa, también cuesta 10.000 puntos y es una aspiradora
voladora. O sea, no tiene sentido. Creo que las vamos a ir viendo ya estas recompensas en criaturas sobrenaturales. Y nada, pues es súper chévere. La piedra filosofal también es una, pero esta cuesta 40.000 puntos. Y esta es bien delicada porque es un objeto también y pueden convertir en oro el objeto más útil. Bueno, otra de las cosas también vamos a hablar ahorita, viene la apicultura, que es el arte de manejar a las abejas. La licantropía también, cuando practicas cualquier cosa como hombre lobo. La magia férica, los hechizos, está la carrera de adivinatoria, que es la que les contaba anteriormente, que se puede hacer un sim adivino, o sea, leerles el futuro, el presente y el pasado, si quieren el café, el café, ¿qué otra cosa le leen a la gente? El café, la mano, el cigarro también. Pero dentro de esta carrera uno puede elegir ser uno un charlatán o ser alguien de verdad bueno. Pueden estafar a la gente y así, ¿no? Entonces es bastante extraño. Los adivinos pueden ir en caravana de la gitana, que me encanta esa caravana, la adoro. Y no es una carrera como triunfadores, pero sí que tiene esa mecánica, ¿no? Es como semi-semi, como la de los médicos que van al hospital, pero también pueden hacer cosas fuera de su área de trabajo, como leerles a la gente el futuro. Esta expansión se complementa mucho con un set de la tienda en el cual viene el muñeco vudú, el caldero mágico, una cosa para leer hechizos también, que es muy, muy lejana a la alquimia, y con la cosa esta para leer el futuro, la bola mágica. Como personaje especial que les digo, viene Bonhilda, que es prácticamente, o Bonehilda. Yo le digo Bonhilda porque pues es de Bon, de hueso, y Hilda. O sea, porque en inglés la H es J, entonces para mí es Bonhilda. Pero mucha gente le dice Bonehilda o Bonehilda, no sé, porque pues en español sería lo propio decirle Bonehilda, pero como es nombre propio es Bonhilda, ¿ok? Ella prácticamente hace la limpieza, es un personaje no jugable, o sea, no podemos jugar con ella como sim, y tampoco podemos transformar un sim en Bonhilda, ¿verdad? Ella prácticamente duerme en un ataúd, y pues ya lo hemos visto también en criaturas sobrenaturales, se llama con una campanita o se invoca con una campanita. Y no puede cuidar a los niños, cuidar a los animales, hacer la limpieza y pues se compra, ¿no? O sea, ella no se necesita encontrar en ningún lado, súper fácil, se compra el ataúd y ya está. Tiene rasgos, aunque no se les puedan ver, y a veces hay uno que no soporta a los niños, ¿eh? Hay una Bonhilda que no soporta a los niños, ya les he dicho yo. Y hay una que arruina las cosas. Y dice que si tu sim tiene el rasgo de cobarde, se va a arruinar con ella. También se agrega como criatura especial, vamos a decirlo, el sim payaso trágico. El payaso trágico es una criatura que salió creo que en los Sims 1. Y sí, como que tenía un poco más de relevancia. En los Sims 4 hay un cuadro y también pues sí se puede poner el payaso trágico, pero no es el mismo impacto. Igual en los Sims 3 tampoco. El payaso trágico hace una especie de retorno hacia la posesión de la alquimia, se convertirá durante 24 horas en un payaso trágico, ya lo vimos en la serie de los Sims 3 criaturas sobrenaturales, dura menos, en un estado de menos 40, o sea, lo pone mal a alguien y cuando lo miran pues llora, la gente llora cuando viene al payaso trágico, es súper chistoso. También tenemos al sim sapo o de sapificación, que también lo hemos visto mucho en la serie, me he divertido mucho convirtiendo a sims en sapos. Y no son criaturas sobrenaturales, o sea, solamente es un cambio que sufren por parte de una sim bruja, un sim brujo. Y pues andan comiendo moscas, platos sucios, o sea, tipo como este libro de la metamorfosis de Franz Kafka, creo que se llama. ¿Cómo se llamaba el señor de la metamorfosis? Se me ha olvidado. Bueno, pues se los voy a dejar en algún punto del video. Algo así. También tenemos los monstruos bajo la cama, que pues esta es una de las cosas que menos me gustan, pero ahí está. Básicamente los niños pueden ver o van a revisar debajo de su cama si hay algún monstruo bajo la cama, como el coco, y pues nada, se asustan. Pero eso solamente es con los niños, ya en adolescentes pues ya no está. Entonces, chicos, de momento vamos a terminar con el review del modo crear un sim y algunas curiosidades extra.
Y pues en la tercera parte vamos a ver el modo comprar de esta expansión que trae un montón de cosas. Y también vamos a ver algunos locales que se agregan a esta expansión porque muchos son muy de su tema y de hecho no salen del mundo de los Sims. De Moonlight Falls, también hay un montón de cosas coleccionables. Y nuevamente los invito a ver mi serie de criaturas sobrenaturales. Y nada más, chicos, espero de verdad que les haya gustado este video. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y qué más, comentarme, compartir el video con su familia y amigos, seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter y Patreon. Y nada más, chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.